que no te escucho No escucho nada Sí, oye Álvaro, también en el chat están diciendo que no están escuchando nada, no sé si si estás escuchando Reiniciada, reiniciada. Reiniciada, reiniciada. A ver, a mí sí me están escuchando, ¿verdad? Por favor, confirmen en el chat que a mí, a Jonathan, sí lo escuchan. Es que acabo de poner el live y eh, bueno estoy viendo la, la vista del del hangout y veo que a mí sí me están escuchando entonces álvaro no sé si quieres que yo este encamine el el hangout vale entonces ya me ha confirmado eh, Álvaro, que comenzamos, entonces no se preocupen, a mí sí me están escuchando, voy a estar pendiente del de chat. Y bueno, pues este es un eh, taller para celebrar el inicio el próximo martes del eh, curso desde cero de React. Y en esta sesión, eh, déjenme empezar a compartir la pantalla, eh, les he preparado un pequeño eh, ejercicio, ¿no? El típico ejercicio que, eh, bueno, he visto en la mayoría como de, de tutoriales introductorios, ya sea en video o, o en texto, sobre React es el típico contador, ¿no? Entonces yo he querido llevar un poquito, eh, un nivel más, el, esta parte del, del contador y entonces vamos a elaborar un eh, cronómetro. Ahora, recuerden que este es un taller, digamos, un, un eh, debe ser rápido. Y si se dan cuenta aquí, ya eh, deben de estar viendo mi pantalla. Eh, entonces, yo ya tengo preparado un boilerplate que uso cuando comienzo a desarrollar algún proyecto en, en, este, en React. ¿no? Aquí está mi carpeta build con su respectivo index.html, la carpeta source con una carpeta components donde voy guardando todos los componentes. Este el, el index eh, CSS y el index JSX principal de la aplicación sale en la carpeta source, mi archivo BabelRC, el archivo package.json con todo lo necesario y eh, pues respectivamente también el archivo webpack.config ya configurado con lo básico para comenzar con React. Entonces, por favor. No me empiecen a preguntar ahorita de cómo se crea esta, esta carpeta, cómo se configura Webpack. En el curso hay aproximadamente una clase y media donde me centro en justamente la configuración de, de Webpack y de Create React App, que es otra herramienta eh, con la cual podemos trabajar con, eh, con React. ¿no? Entonces ahorita me voy a centrar ya en el desarrollo del cronómetro. De cualquier manera, este, igual. No, no estén inundando de preguntas de, oye, comparte el código. Este, yo voy a subir este código a un repositorio y posteriormente, ya cuando se procese y le pongan los datos al, a la emisión en YouTube, a, eh, Álvaro, yo le paso la URL y en la descripción del video, ahí va a venir el link del repositorio, ¿sale? Entonces, eh, explicando eso, bueno, pues ya tengo aquí la estructura de mi carpeta. En este caso, eh, eh, ya el package.json tiene lo necesario para eh, comenzar a trabajar y mientras les voy explicando eh, el archivo principal index.js, bueno, pues, he ejecutado un comando yarn porque yarn eh, es un gestor de paquetes creado por Facebook un poquito más rápido que npm. Entonces, vean que ahí yo ya estoy instalando las dependencias, ¿no? De React, React Doom, Babel y todas las cosas que necesitamos para este ejercicio. Sale muy bien. Ahora, dentro del boilerplate que yo incluyo, que yo este, tengo para iniciar mi, mis proyectos en React, este, vean que aquí el archivo index.js que está eh, fuera de la eh, al, al nivel de la carpeta Source, ¿no? El que carga la aplicación. Pues aquí simplemente manda a llamar React, React Doom. El archivo principal, que digamos, eh, este tendría que ser nuestra aplicación principal, ¿no? Aquí el archivo index de la carpeta Components manda a llamar sus estilos y lo eh, invoca en el DOM mediante el método render de React Room, eh, de React DOM. <coughs> Muy bien, el index js el index CSS realmente no tiene mayor complicación. Reseteo el modelo de caja con border box y todos los elementos. ¿Sale? Entonces, tampoco tiene eh, mucha eh, detalle. Luego, eh, en el curso ya les enseñaré que hay. Eh, diferentes, bueno, cuatro formas diferentes de crear eh, con React un componente, ya sea con JavaScript puro o con sintaxis JSX. Y con JSX podemos utilizar sintaxis ECMAScript 5, ECMAScript 6 o ECMAScript 7. Eh, actualmente, pues yo estoy trabajando con ECMAScript 6, que es el estándar actual. Y en ese estándar actual. Pues también nos pide ciertos detalles, ¿no? Invocar React, definir el componente en una clase. Entonces, aquí en eh, mi clase App, extiende de React.component. Eh, después la exporto, ¿no? Export Default App. Y las prop types y las default, prop, las default props se tienen que agregar, ¿no? Después de que se haya definido la clase, muy al estilo de los prototipos de JavaScript. ¿Sale? Entonces, pues también aquí ya tengo en la línea 19 y 20 preparado, digamos, el código en el caso de que yo necesite agregar prop types, este, definir prop types y definir valores por defecto. ¿Sale? Entonces, este boilerplate cada vez que inicie un proyecto, pues me sirve. Ahora, dentro que tiene eh, el, la clase, su respectivo constructor, ¿no? Que está pasando las propiedades. Este, con el spread operator. Esa es una buena práctica porque si aparte de las props yo tengo que estar mandando algunas otras cosas, bueno, pues ya con el spread operator este, pues puedo mandar tantos parámetros como requiera, ¿no? Luego estoy mandando a llamar el constructor del, del componente padre, que en este caso sería component, ¿no? Y aquí de igual manera tengo en la línea 7 la definición del estado. Posteriormente tengo el método render. ¿No? Y donde ahorita, pues aquí simplemente estoy mandando a llamar un H1 que dice Boilerplate React App. Eh, por ahí dice Andy Santana que Angular manda, pues yo creo que ni Angular, ni Boo, ni, ni React, ¿no? Finalmente son herramientas y con las que te, si te sientes cómodo con React, pues digo con Angular, pues desarrolla con Angular. Nosotros desarrollamos con React y todos felices. Bueno, eh, entonces, bueno, ya he explicado un poquito la estructura. Vamos a empezar a definir las propiedades y, perdón, la programación ya de nuestro componente. <coughs> Muy bien, entonces, eh, nuestro componente va a ser un eh, cronómetro eh, al que, pues también le voy a, a pasar un par de eh, estilos de CSS. Nuevamente, este no es un curso, un taller de CSS, entonces, eh, lo que voy a hacer aquí es. En la carpeta components me voy a crear un archivo eh, que se llame index.css eh, eh, index y voy a pasar ya directamente los, ar, los estilos, ¿no? Estos estilos nada más son para darle colorcitos a los elementos de nuestro cronómetro. Entonces, pues ya cuando... Eh, puedan acceder al código, ahí ya revisan el CSS, ¿no? Vamos a quitarnos cosas que eh, pues eh, no necesitemos hasta cierto punto. Ok, ahora, eh, lo primero que voy a definir es la estructura a nivel de código HTML de nuestro componente, ¿sale? Entonces, nada más quiero ver si por aquí ya... Ya terminó de instalar. Entonces aquí voy a ejecutar el comando yarn eh, server. No, ahora solamente para que no se queden con cara de. ¿eh? Aquí yo ya en el package.json tengo algunos comandos ejecutados, ¿no? Entonces aquí voy a ejecutar el, el servidor de Webpack, ¿no? Entonces, por eso en Yarn no hay que ponerle la palabra run, ¿no? Entonces simplemente yarn serve. Y ahí estaría escuchando en el puerto 9000, que es el puerto que tengo configurado para mi boilerplate, este, la aplicación, ¿no? Entonces, si ahorita, eh, bueno, ahorita que levante el servidor de Webpack, eh, vamos a ver que eh, tendría que aparecer este, pues esa, ese, este, ese mensajito que dice Boiler React App. ¿Sale? Eh, y mientras, dejen revisar si hay algún comentario. Me confundiste cuando dijiste que usas React, no Angular. No son cosas, sí, son cosas diferentes. No, lo que pasa es que mencioné Angular porque por aquí vi un comentario que decían Angular eh, Rules o a, algo así, ¿no? Finalmente son, eh, son, son, bueno, React se considera una librería Angular. Un eh, framework todopoderoso, pero finalmente nos sirven para hacer el mismo tipo de bueno, aplicaciones reactivas, aplicaciones este, dinámicas con JavaScript, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ya es al gusto. Es como eh, aprovechando que ahorita después de mi taller viene uno de, de Drupal, ¿no? Yo soy, yo soy más fan de WordPress que de Drupal, pero bueno, porque es la herramienta en la que sé trabajar. Bueno, ahí está, voy a ocultar la terminal de comandos y comencemos a desarrollar nuestro, eh, nuestro cronómetro. Entonces, recuerden que eh, para invocar una clase, recuerden que esto no es HTML, es JSX, entonces el atributo class se ha reemplazado por classname. Aquí le voy a poner el atributo classname, eh, la clase crono, eso está en el CSS. Luego aquí, fíjense, aquí voy a tener un, una div que va a ser la cabecera, ¿no? A la cual voy a llamar eh, cronómetro, ¿no? A, algunas cosas las voy a ir copiando eh, porque considero que es código sencillo que se puede entender eh, y, y prefiero explicarles. Posteriormente, <coughs> eh, vamos a tener después de la cabecera vamos a tener eh, la cabecera que es ese título que dice cronómetro vamos a tener la pantalla ya del, del cronómetro como tal esa pantalla de qué se va a formar bueno pues de igual manera va a ser una div eh, con el atributo class name eh, timer no y dentro de esta div, ¿qué vamos a tener? Yo les voy a mostrar eh, las horas, los minutos, los segundos y los milisegundos. Entonces, eh, voy a poner una, eh, unos spam con la clase timer menos y ahí le voy a poner HMSMS, pero necesito que esto me lo multiplique por cuatro. Vean la maravilla de utilizar Visual Studio Code. Acept, reconoce Emmet. Dentro de la sintaxis de JSX y sin la necesidad de instalar plugins como en otros eh, editores de código. ¿Sale? Entonces, la, la, class, la class name H, la class name eh, M para minutes, S para seconds y MS para milliseconds. ¿Sale? Muy bien. Eh, entonces, ahí ya tendría, eh, digamos, aquí estarían apareciendo. Ahorita vamos a simular, ¿no? Entonces, vamos a poner 00, 2.00. 2.00, 2.00. ¿Sale? Y después, pues tendríamos los botoncitos que activarían o desactivarían mi, eh, mi cronómetro, ¿no? Entonces, aquí yo le he puesto una clase que se llama actions y dentro de esta div vamos a tener dos botones de HTML con el evento, vamos a decirle dos botones. Eh, aquí ambos botones van a tener el evento on click. Y recuerden que los eventos, sí, ya sé que en JavaScript los eventos son en minúsculas, pero recuerden que esto es eh, JSX, ¿no? Y JSX los transforma a Camel Case. Entonces, directamente no estamos utilizando los eventos de JavaScript, aunque podríamos utilizarlos, los. los eh, los eventos nativos del navegador, pero bueno, creo que nadie lo hace, aunque ahí en la documentación de React te dicen cómo, cómo eh, deshabilitar sus, sus eventos sintácticos y utilizar los nativos del navegador, pero nadie hace eso. ¿Sale? Ok, entonces fíjense, si yo recargo y me voy a la interfaz... Vean que aquí ya está cargando, ¿no? Aquí podemos ver en tiempo real que se ha actualizado el servidor de Webpack y ya tengo la interfaz necesaria. Ahora, voy a mandar a llamar los estilos por acá. Simplemente le digo import. Eh, en la misma carpeta ten, tienes un archivo que se llama index.css. Guardo. Y ahí está, ¿no? Eh, ahora solo dejen confirmar que sí lo tenga al mismo nivel eh, aquí está uh, pequeño detalle que creo que se me olvidó Ajá. vamos a comentar esta línea ayer estaba revisando un detalle importante a uh, webpack Uh, tiene unos meses que, que se ha actualizado a la versión 2 y por ahí todavía hay ciertos paquetes que no están bien, con, eh, a, 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 todavía al 100% de compatibilidad con la nueva versión de Webpack 2, ¿no? Entonces, eh, ayer justamente que estaba preparando este ejercicio me di cuenta de un detallito, este, entonces por eso estoy reiniciando otra vez el servidor y ahorita nos tendría que reconocer ese código CSS y mientras reinicia, este. Voy a ver si hay algún comentario. A mí me encanta Vue y React. Bien. Agregando la pantalla, puedo cargar un input de manera asíncrona, como con jQuery. De hecho, con jQuery, eh, bueno, en el curso, esto lo hago simplemente no porque es una buena práctica, sino porque también he visto eh, dentro de la comunidad y en los foros, este mucho ese detalle de querer comparar a React, Vue o Angular con, con jQuery, ¿no? jQuery es una librería que nos sirve para el manejo del del DOM y lo que antes se conocía como el cross browser, ¿no? Esto de que en unos navegadores se hacía de una manera, en otros de otra, pero eso ya pasó a la historia. Pero sin embargo, si ustedes quieren seguir aprovechando las, las opciones, la, la programación que aprendieron con jQuery dentro de React, se puede. Entonces, eh, en, una, en un pequeño ejercicio, voy a meter jQuery dentro de React. ¿Sale? Eh, ¿Puedes usar, utilizar plugins de jQuery con React? Sí. Y de hecho, muchos de los plugins que hay de React, este, están inspirados en los plugins de jQuery. De hecho, en el curso voy a utilizar un date picker que está inspirado en los plugins de jQuery UI. ¿Sale? Entonces, miren, con la línea que comenté en mi webpack y reiniciando otra vez el servidor, por acá vean que ya ha tomado los estilos, ¿no? Entonces ya tenemos un cronómetro muy a los colores de escuela digital. Y entonces, pues ahora vamos a darle funcionalidad. Muy bien. Ahora, recordemos que uno de los detalles de React es eh, hacer, bueno, programar como si fueran piezas de Lego. Mientras más pequeños sean nuestros componentes, mejor va a ser para poder escalar o reaprovecharlos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí mi aplicación de cronómetro tiene eh, tres partes principales, ¿no? Que sería la cabecera, la pantalla, donde estamos viendo eh, todos los detalles del del componente, eh, digo, del cronómetro y los botones de acción. Entonces yo podía subdividir esos elementos en pequeños componentes. Y de hecho es la un, es una, es una filosofía de, de trabajo con React y prácticamente desde que existe Node, todas las librerías JavaScript, ¿no? A hacer una pequeña funcionalidad, pero hacerla muy bien. Ahora, <coughs> recuerden que eh, también en React tenemos componentes con estado. Eh, y que también se que suelen llamarse componentes con estado o contenedores y componentes sin estado o componentes eh, de presentación. Entonces, lo que también te recomienda la gente de React es que eh, en, la en la medida de lo posible tengas en su mayoría componentes sin estado, ¿no? Porque eso va a implicar de que no tengas que estar eh, recargando tantas veces, bueno, actualizando tantas veces el DOM, el DOM y que tu aplicación, pues, este... Eh, pues eh, tenga, bueno, requiera de mayor rendimiento de tu navegador, ¿sale? Entonces, pues eh, este eh, componente que es app, que va a ser nuestro cronómetro, este es el que va a tener el estado, pero todos estos que meramente son componentes de presentación, simplemente van a recibir las propiedades y van a cambiar el estado del cronómetro mediante los eventos, en este caso de los botones, pero no van a tener estados, entonces los voy a crear. Con, eh, co como, como si fueran componentes sin estado. Entonces, para ello, voy a crear eh, tres archivitos más aquí en mi carpeta components, ¿no? Eh, voy a crear un archivo que se llame eh, header.jsx y ahí me voy a llevar el código de la cabecera. Luego, me voy a crear otro archivo que se llame eh, screen.jsx. Y ahí me voy a traer el código del de los, el, el, la el cronómetro como tal, ¿no? Y luego me voy a crear otro archivo que se llame buttons. Y ahí me voy a llevar eh, la botonera. <coughs> Muy bien. Entonces, eh, vamos a abrir el header. Ahora, cuando nosotros creamos un componente sin estado, no necesito esta estructura de clase, ¿no? De hecho, eh, lo que nos sugieren es que creemos una función o ya sea una constante con una arrow function. Entonces, pues como yo, a mí me gusta trabajar con la sintaxis de ECMAScript 6, miren, me voy a llevar el pedazo de código ups, de la cabecera y me voy a Header. Y en Header, pues lo único que tengo que hacer es importarme React, ¿no? Importo React de, eh, de React. Y luego simplemente en una constante que se llame header, eh, le digo que sea igual a una arrow function. Y fíjense, aquí podría ser así y aquí poner el código en el return de mi código HTML. Ahora, como este es un componente sin estado, yo me puedo evitar las llaves del arrow function. Y también el return. Y directamente miren, o sea, el paréntesis como tal, la, la, la estructura del arrow function aquí entiende que directamente va a devolver esto. Entonces es redundante poner el método return, ¿no? Y por ende las llaves. Entonces vean cómo me queda más limpia la, la sintaxis de mi componente sin estado. Luego simplemente le digo que eh, voy a exportar de manera default. Eh, la cabecera vale ojo esta expresión export default la puedo poner en una clase y no pasa nada este aquí le puedo poner export default no para ya no ponerlo abajo pero hay un detalle con las constantes no podemos hacer eso vean que incluso cuando yo trato de ponerle aquí export default me marca aquí errores, ¿no? Bueno, aquí me lo está marcando porque lo tengo duplicado. Pero vean que eh, ahí aparentemente dice que sí, pero a la hora de la compilación, eh, por ahí salen detalles, ¿no? Entonces acostúmbrense a hacer el export hasta el final. Y entonces miren, ahí ya tengo la estructura de mi eh, componente de la cabecera. Entonces copio el código, lo pego en screen y acá en screen nada más sería... Eh, cambiar el nombre del componente y llevarme el código que tengo en, en el index no. entonces me llevo esto, lo paso acá. Ajá. Control Z, Control C en lugar de Control B. Control X. Control B. Y ya nada más cuidamos las indentaciones, ¿no? Ahora, muy importante, este componente sí va a recibir props. Entonces, pues aquí le digo, recibe las props. Y de una vez vamos a, a ir definiendo cosas, ¿no? Aquí, ahorita voy a crear en el. Más bien, le voy a pasar como parámetro, como propiedad, las horas. ¿No? Acuérdense que en. en, en bueno, en JSX, si yo quiero meter código Java, JavaScript dentro del, de este código HTML que me genera JSX, lo tengo que poner entre brackets, ¿no? Entonces, aquí voy a poner las props.minutes. Las props.hours son las props.seconds y los miliseconds. Muy bien. Y ahí estaría nuestro componente de pantalla. Y finalmente nuestro componente de botón. Que nuevamente copio header lo pego en botón y me voy al index y copio este código y aquí pues eh, las acciones van a recibir justamente otras dos propiedades que van a ser funciones manejadores que me van a permitir trabajar el el estado no entonces aquí le digo on start y aquí le digo on stop y listo ahí ya tengo mis componentes separados Uh, aquí nada más hay que cambiarle el nombre a buttons. Muy bien. Eh, ahora, pues ya me quedó vacío con un solo div el, el método render del componente principal, ¿no? Entonces ahora hay que definir, pues justamente cómo quedaría la estructura, ¿no? Y entonces. Si se dan cuenta, el primer componente era el más sencillito, no recibía parámetros. Entonces simplemente le digo que mi componente se llama header y así lo dibujaría. De hecho, vean que como ese componente es meramente. Eh, eh, present, eh, muestra contenido. Si yo ahorita guardo, este por acá eh, tendría que mostrarlo. Nada más que hay un detalle. Tengo que mandar a llamarlo, ¿no? No lo he llamado en ningún lugar. Entonces. Eh, lo voy a mandar a llamar aquí, import header from, desde la carpeta donde estás, header bueno, no, hay, no es necesario eh, especificarle, ¿no? Y miren cómo ahí ya está la cabecera, ¿no? Entonces, pues, prácticamente tengo que hacer lo mismo para los demás elementos. Import screen for screen, import button for buttons, y acá, pues, irlos eh, mandando a llamar, ¿no? Ahora, screen y buttons sí están, eh, sí están ejecu eh, recibiendo eh, parámetros, ¿no? Entonces, aquí voy a crearme mi componente screen. Y ojo, aquí se estila que cuando ya tiene varios elementos, por ejemplo, screen recibe la hora, los minutos, los segundos y los milisegundos, lo ideal es que indentes sus propiedades, ¿no? Y entonces aquí le voy a poner una propiedad que se va a llamar hours y que va a recibir las horas, ¿no? Eh, bueno, pero ahorita para que no nos marque error, este, simplemente dejémoslo vacío. Y ahorita eh, que ya empiece a trabajar. Las, los, el, los estados y las propiedades les ponemos valores, ¿no? Porque si no, la vista me marcaría error. Ok, <coughs> y finalmente me faltaría el estado bot el componente buttons y buttons recibe. En este caso dos propiedades que van a ser eventos internamente, que sería on start y on stop. Guardo eh, y bueno, ahora. Eh, ¿Cómo voy a.? Bueno, primero voy a revisar si hay alguna pregunta, porque ahorita estoy solito. Eh, por acá dice: create, create React App es para un desarrollo mucho más rápido. Sí, fíjense, el detalle con Webpack, si tú quieres configurar Webpack solo, es que para cada cosa que tú quieras darle soporte para el CSS, para agregar vectores, para agregar este plugins externos, tú tienes que estar configurando cada una de las reglas de Webpack, además de que ahorita de la versión 1 a la 2 cambió la sintaxis, ¿no? Entonces, si tú ya tenías todo configurado con Webpack 1, eh, de hecho hay una guía de migración hacia Webpack 2, entonces... Aunque es bueno y porque ahí tú tienes como el control máximo, eh, Create React App es una muy buena opción porque ahí prácticamente ellos hacen toda esa configuración. Create React App también trabaja internamente con Webpack, pero digamos que el objetivo de esta aplicación que también la veremos en el curso es céntrate en programar, o sea, céntrate en aprender a, a trabajar con React y nosotros nos preocupamos por la configuración, pero de cualquier manera también es bueno. Que tú poco a poco vayas haciendo ahí tus pininos de configuración con Webpack, pero si ya te urge como de empezar a desarrollar tu aplicación, eh, Create React App es una muy buena opción, ¿no? Por acá este, estoy eh, viendo que comentan sobre, sobre eso, ¿no? Eh, Visual Studio Code, bueno, yo trabajo con Visual Studio Code, pero recuerden, ustedes eh, son, eh, pueden trabajar con el, con el, con el editor de código que más se sientan cómodos. Finalmente, recuerden que todo esto son herramientas, ¿no? Digamos, de lo único que no nos podemos escapar es de HTML, de CSS y de JavaScript, que son las tecnologías estándares, ¿no? Por acá me está diciendo que eh, falló la compilación, pero es justamente porque ya mis componentes, eh, ups, mi, mi componente botón y mi componente... Eh, mi componente botón y mi componente pantalla reciben props, pero yo no les he pasado esas props, simplemente las definí ahí vacías, ¿no? Entonces, eh, no nos preocupemos ahorita eh, por eso y vamos a seguir con el desarrollo del. Eh, del cronómetro. ¿Sale? Muy bien. Ahora, fíjense, en la parte del. Eh, ¿Qué voy a manejar en el estado? ¿No? El estado, recuerden que es. Eh, las, los, las dos partes importantes de, de los componentes en React son las propiedades, que se mantienen inmutables, y el estado, que es mediante el cual yo puedo cambiar eh, pues ese comportamiento de mi aplicación. Entonces, en este caso, le voy a definir tres eh, propiedades al estado: ¿no? is running, haciendo referencia a un boolean que va a empezar con falso, para saber si el cronómetro eh, ya empezó o no. Luego, start. Start va a empezar en cero y current para estar evaluando en todo momento el, el, el tiempo de cómo se va a ir trabajando el eh, cronómetro, ¿no? Ahora, recuerden que mi bot, mis, bot, mi, mis botones van a desencadenar en sus clics unos manejadores de eventos on Start y on Stop. Entonces, eso dentro de mi clase App, que es el, el cronómetro como tal. Pues tengo que manejar eh, un método que se llame handle start y otro que se llame handle eh, stop. ¿Vale? Y estos son los que van a, des, eh, a ejecutar eh, la acción de desencadenar o iniciar o detener el, el cronómetro. Ahora, es una muy buena práctica que nos recomiende cuando estamos trabajando con sintaxis, segment, script 6 React que. Eh, para que no haya problemas en la interacción de todos estos métodos entre el padre y el hijo, hay que bindear, hay que enlazar eh, estos métodos al dis, al es decir, a la clase del componente principal. Entonces, por cada método que ustedes hagan, se van a dar cuenta que hay que hacer esto, ¿sale? Recuerden, como estamos trabajando con sintaxis segment script 6, bueno, pues estas son las recomendaciones que ustedes pueden ver en la documentación oficial de React. ¿Sale? Entonces, ahí lo que estoy haciendo con el método bind eh, nativo de JavaScript es bindear o enlazar, ¿no? Para que el contexto esté eh, correcto y no nos marque error, ¿no? Entonces, prácticamente le digo que acá eh, en el, el constructor estoy de, eh, asignándole el, las funciones y las estoy enlazando con la, eh, con el this actual. Bueno, entonces ahí ya está, ya quedó ahí nuestro, nuestro constructor listo, nuestros métodos eh, perfectamente. Y fíjense, adicionalmente a esto, y, y aquí es importante hacerles mención de, eh, aquí ustedes tienen que ser lo más eh, ordenados, así como cuando desarrollamos un proyecto en en frontend con puro HTML, CSS y JavaScript y tenemos nuestra carpetita para CSS, nuestra carpeta para JavaScript, nuestra carpeta para las imágenes. Aquí también tienen que ser ordenados, ¿no? Entonces, yo suelo crear una carpeta que se llama components, donde tengo todo lo que tiene que ver con los componentes. Si, por ejemplo, empezar a manejar eh, rutas, aquí me creo una carpeta que se llame pages y si alguna de esas rutas van a ser protegidas con autenticación, ah, bueno, pues me creo una carpeta llamada protected, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando ustedes van agregando conceptos, por ejemplo, de la arquitectura Flux y implementan Redox, por ahí los Action, los Reducers, también hay que nos sugieren ir creando cierta estructura de carpeta. Entonces, desde un inicio traten de ser ordenados. Entonces, ahorita para la manipulación de lo que voy a hacer para correr el cronómetro es crear un timestamp, una fecha time, en formato timestamp. Y esa es la que le voy a ir pasando a las propiedades del cronómetro. Entonces, fíjense, me voy a crear un, eh, una carpeta que se va a llamar Helpers, que está al mismo nivel de components. Esa carpeta Helpers, eh, <coughs> yo la utilizo eh, para justamente todas esas funcionalidades que a lo mejor no se consideran como como un componente como tal, pero que me pueden ayudar a resolver ciertas tareas en específico que tiene que ver con a lo mejor eh, manera de procesamiento de la información o de que, de que procese la presentación de ciertas partes del componente. Entonces, fíjense, ahorita eh, el tiempo, nos quedan 20 minutos, entonces este código, eh, perdón, aquí en, este, en esta carpeta Helpers, me voy a crear un archivo. Bueno, más bien no me voy a crear, ya se los voy a pasar directamente aquí, que se llama timers. En ese archivo timers, que ahorita lo voy a abrir, me he creado justamente eh, tres, clases, eh, tres, tres funciones que me sirven justamente para representar el tiempo en el cronómetro. Entonces, miren, si yo abro aquí ya mi carpeta de helpers, miren qué timers, incluso... Eh, ya después le dan una revisada. Aquí les he dejado justamente comentarios de lo que hace cada eh, función. Ahora vean que incluso dos funciones están en una sola línea de código. Gracias a la expresividad que nos ha dado ECMAScript 6, ¿no? En lugar de crearme un functions, me creo una constante, que en este caso se llama dos dígitos, a la cual eh, le paso un valor que es D, que en este caso sería el, el, la fecha y le digo que sí, si, bueno, que si el dígito es menor a 10, esto es para recuerden que si los nosotros manipulamos los minutos, las horas, los segundos, pero son menores a 10, siempre nos como, como nos retorna el objeto de un un, un número pues no nos va a devolver 0, 0, nos va a devolver 1, 2, 3, 4, 5. Pero nosotros en un cronómetro, en un, en un reloj digital, tenemos que mostrar ese 0 adicional, ¿no? 0, 1, 0, 2, 0, 3. Entonces, estas funciones para eso me sirven. Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Con un operador ternario, le estoy diciendo, si el dígito es menor a 10, agrégale, concaténale, por favor, un 0. Y si no, entonces devuelve el numerito normal. Esto lo estoy haciendo para la hora, el minuto y el segundo. Y los milisegundos, como los vamos a ver más rápidos, para eso me he programado una función que se llama tres dígitos. Hago lo mismo, pero ahora solamente estoy comparando contra eh, con 100. Y si y con 100, vean que aquí adicionalmente le concateno. Le digo, bueno, agrégale un cero y invoca la función dos dígitos, que ya me da, me da, eh, pues, justamente eh, la validación de. Que si es de 0 a 9, le, le agregue el 0 adicional, ¿no? Entonces, esto me serviría para en el, en el milisegundo eh, imprimir 001, 002, 003, ¿no? Y ya cuando estemos en el 10, en el 20, 020, 011, 012, 013 y así sucesivamente. Y luego, aquí lo que les digo, yo al componente le voy a pasar una fecha en timestamp. Aquí para no meterme en problemas de usos horarios he utilizado lo, el uso horario del meridiano de Greenwich, que es digamos la hora cero, digamos la hora de referencia que toma el mundo. Entonces por eso no estoy utilizando las típicas clases get hour, get minutes, get second, sino la get utc, que es la que toma como referencia el meridiano de Greenwich. Y aquí pues lo único que estoy haciendo es eh, crear un nuevo objeto de la clase date, ¿no? Eh, obtener la hora, los milisegundos, los segundos, y simplemente retornarlo gracias a la destructuración de ECMAScript 6. Estoy eh, eh, retornando un objeto ya con sus componentes hora, minutos, segundos, milisegundos, y a cada uno de ellos pues, le, estoy, le estoy transformando ese valor para que en el cronómetro ya aparezcan correctamente. Y después, pues simplemente exporto en formato de objeto. Eh, estas funciones. ¿Por qué estoy exportando estas funciones? Two digits, three digits y extra, extract time parts. Porque esas son las que voy a utilizar en el componente principal como auxiliares. Ahora entiendan por qué le he puesto esa carpeta helpers y por qué toda esta funcionalidad la estoy extrayendo, no la estoy volviendo parte de mi componente. Porque si yo más adelante resulta que tengo que hacer un componente que no sea un cronómetro, sino, sino, sino a lo mejor un reloj, eh, que vaya en retroceso en va porque a lo mejor este, en la aplicación donde estoy utilizando React va a haber un evento y entonces tengo que poner la, el tiempo que falta para el evento bueno pues estas estos estas este, funciones que yo he hecho para el cronómetro a lo mejor me pueden servir para ese reloj a contratiempo, ¿no? Entonces, por eso son auxiliares. Entonces, también tienen que empezar a aprender justamente a diferenciar qué sí podría ser un componente, qué, qué son cosas auxiliares, ¿no? Y ya cuando ustedes empiezan a implementar más cosas, ¿no? Como la arquitectura flux, bueno, pues ahí eh, se, se van a ir dando cuenta que la organización es algo básico y muy importante en su desarrollo y no nada más en React, en cualquier proyecto que hagan, sea JavaScript, no sea JavaScript, Pues traten de estructurar así su componente, ¿no? Voy a ver si, digo, su, su proyecto. Eh, voy a ver si por acá hay eh, preguntas. Uh, bueno, creo que están hablando sobre Visual Studio Code y algunas cosas por ahí, ¿no? Bueno, entonces voy a seguir ya para terminar con esto. Eh, ups. Entonces, por acá me regreso al, a la aplicación, ¿no? al componente principal. Entonces, ya he definido el estado, ya he definido, he eh, mis, mis, los métodos que voy a utilizar, y pues ahora ya simplemente basta con empezar a eh, programar. Entonces, fíjense, cuando vamos a empezar a programar, bueno, no, primero vamos a terminar de darle estilos aquí al. Al, en el método render. Ahora sí ya pasarle eh, todas estas propiedades correctamente. Y primero, muy importante, ustedes dentro del método render, si necesitan definir variables que posteriormente se le van a pasar como propiedades a su componente, lo pueden hacer. En este caso yo voy a declarar una constante y voy a ayudarme de la destructuración de ECMAScript 6. Le voy a pasar el estado. Ahora, al yo pasarle el estado, el estado que tiene, el estado tiene tres propiedades, ¿no? Is running, start y current. Pero a mí no me interesa is running, me interesa start y current para saber cuándo empieza y cuándo inicia el cronómetro. Entonces aquí voy a partir dos variables, una que se llame start, una que se llame current, ¿no? Y también me voy a definir eh, un objeto que lo voy a obtener de extract. Time parts. Y a extra, uh, extract time parts, ¿qué le voy a, a pasar como parámetro? Le tengo que pasar una fecha válida. Pero aquí, como el cronómetro eh, va a estar jugando entre el tiempo actual y el tiempo de inicio, voy a hacer una pequeña resta. Le voy a restar el tiempo actual menos el tiempo de inicio. Y ahora, ¿qué? Eh, valores son los que voy a obtener de esa, eh, de, de esa función extract, extract time part, pues justamente lo que me devuelve ese, esa función, si analizamos acá nuestro archivo timers, vean que lo que retorna esta función extract times es la hora, el minuto, el segundo y el milisegundo. Y, de, y esto me lo, me lo devuelve dándole como tal un tiempo en particular definido en timestamp. No, entonces aquí, este va a ser mi timestamp, la resta del, del tiempo actual menos el tiempo de inicio. Y pues lo que yo quiero obtener son las horas, los minutos, los segundos y los milisegundos. Recuerden, esto también es sintaxis de, de, de estructuración. En el curso de React, parte de una clase... También voy a hablar un poco de la sintaxis ECMAScript 6. Para los que no estén familiarizados mucho, les, les tengo preparado ya ahí, digamos, una pequeña documentación donde pues, les voy a enseñar como lo, lo que más se usa en React, ¿no? Que es la destructuración, de el spread operator, las clases, el constructor de la clase, const, let, arrow functions, ¿no? Entonces, aún si no estás muy familiarizado, no te preocupes. En el curso tenemos contemplado ver esto. Muy bien, entonces ahí ya están las dos constantes que finalmente son objetos que eh, tengo que configurar de inicio para que el cronómetro funcione. Y ahora sí, simplemente le voy a decir que eh, la propiedad hours de eh, screen recibe horas, que minutos recibe minutes, que seconds recibe seconds y que milliseconds recibe milliseconds. Y finalmente eh, el, el, el componente botón va a recibir el, la ejecución de la función handle start. Y como ya tiene el bind, no debe de haber ningún problema. Por acá eh, handle stop. Ahora hay un detalle. Aquí todavía me estaría marcando error porque aquí yo ya estoy utilizando esta función extract, extract time part, pero en ningún momento la he mandado a invocar, entonces también la tengo que invocar por acá, ¿no? Entonces aquí le voy a decir que voy a importar. Ojo, cuando quieran importar solo alguna cosa de un compo de una archivo, porque a lo mejor exportan varias cosas, pero nada más van a utilizar alguna, simplemente la, la destructuran y la declaran, ¿no? Entonces ahí le estoy diciendo, oye, solamente extrae, extract, extract time parts, ¿de dónde? De, eh, acuérdense que estoy en la, en la carpeta components. Miren, mi archivo index en el que estoy programando está aquí en la carpeta components. Es este index. Tiene que subir un nivel y tiene que entrar a helpers. Entonces sería de punto punto diagonal. Luego entra a la carpeta helpers y luego el archivo se llama timers. De hecho, por ejemplo, vean que aquí mi, mi clase app que extiende de react.component, esto lo podría yo simplificar a hacer esto, que extienda directamente de component y acá, le digo, importame react, pero también importame de manera de estru de, de estructurada la clase component. Y listo, ¿sale? Es otra forma de expresarlo. Muy bien, eh, si guardo esto... <coughs> Por acá ya nada más, pues faltaría programar la funcionalidad del, eh, del cronómetro, ¿no? Entonces eh, vamos a trabajar directamente con nuestro, nuestros métodos eh, handleStart start y eh, handle stop, ¿no? Entonces fíjense, lo que voy a hacer en ambos eh, en ambos métodos tengo que evaluar si el, la propiedad is running del estado está, verdad, es verdadera o falsa no entonces aquí voy a poner un condicional que me diga oye eh, if this state is running prácticamente eh, pues la programación también la vamos a poner en el botón de stop y entonces eh, aquí primero vamos a pensar un poquito. Si yo he pulsado el botón de start y el componente está corriendo, pues no tendría que hacer nada, ¿no? Entonces aquí no hagas nada. Si resulta que presiono el botón de start y no está corriendo, entonces eh, tendría que empezar. Empezar el cronómetro. Y luego en el stop, ¿qué pasa si está activo? Si está activo y yo presiono el botón de stop, pues significa que hay que detener el cronómetro. ¿Y qué pasa si el estado de running es falso? Significa que ya se paró. O sea que yo previamente ya le había dado un clic. Entonces, a lo mejor lo que podemos aprovechar es para que limpie, ¿no? Para poner a cero el cronómetro. bien ahora acá simplemente decirle que no haga nada le digo que pues que retorne no aquí sí es muy importante el manejo del return aquí simplemente le voy a decir no retornes nada no eh, ahora si si quiero empezar el componente pues aquí ya tengo que cambiar el estado y para cambiar el estado tenemos un método que se llama set state no que es justamente el que me va a permitir modificar el estado. Y entonces aquí yo le digo, oye, el método uh, is running, cámbialo a true, y la propiedad start eh, ejecuta un objeto date y aplícale el método now. Eso me va a generar un timestamp. ¿Sale? Y lo mismo para la propiedad current del, esta del estado. ¿Vale? Muy bien. Ahora, internamente, para que empiece a correr el, el estado, aquí me voy a crear un set interval. Pero como en el stop tengo que detenerlo, el set un temporizador, ya sea si ustedes utilizan un, time, un set timeout o un set interval, tienen que guardarlo en una variable para después limpiarlo con un clear timeout o con un clear eh, interval. ¿Sale? Entonces, eh, aquí. Voy a colgarlo del, del propio DIS. Le voy a poner un guión bajo haciendo referencia a que sería como un elemento. Recuerden que todavía no tenemos eh, pues, modificadores de acceso como tal en, en ECMAScript 6, ¿no? Como podría ser public, eh, void. Por ahí hay static, aunque no funciona como, como en otros lenguajes de programación. Pero así le digo que esto sería un, un, un componente privado, ¿no? Al te ponerle un guión bajo. Entonces, eh, le digo this punto guión bajo interval va a ser igual a ejecutar un set interval. ¿Y qué necesita un set interval? Un set interval necesita una función que en este caso, para aprovechar que las arrow functions mantienen el mismo contexto, utilizo arrow function, porque si no tendría que declararme una variable DAT y asignarle el dis del, del componente del contexto actual. Y luego se vuelve un caos. Y luego vamos a decirle que lo corra cada 100 milisegundos para que el, el, la, la segundera del, del la milisegundera se vea activa, ¿no? Muy bien, entonces, siendo así, yo le voy a decir que en este set interval actualice del estado solamente el, eh, el tiempo actual, ¿no? entonces eh, la propiedad current va a ser igual a un nuevo date.now. Y eso es lo que haría que en tiempo real estaríamos viendo que avanza nuestro cronómetro. Y listo, creo que con eso terminamos la programación del handle start. Y ahora, en el handle stop, <coughs> eh, tendría yo que limpiar, o sea, cuando quiera detener el cronómetro, pues simplemente es aplicarle un clear interval. ¿No? Entonces aquí le digo clear interval. ¿Cuál es el objeto que tiene el, el clear interval? El dis punto bajo interval. ¿Vale? Eh, y luego, aparte de eso, vamos a cambiar la propiedad del estado a. La propiedad del estado running de true a falso, ¿no? Entonces acá, digo, is running false. Ahora, no sé si en el, creo que, bueno, no, no sé si lo han preguntado, pero eh, algo que me viene a la mente es, nadie me ha dicho nada de los puntos y coma, déjeme decirles que... No es necesario utilizar puntos y comas. De hecho, la página eh, JavaScript Standards te recomienda dejar de utilizar puntos y comas, ¿no? Entonces, por si al, alguien se pregunta, oye, ¿por qué no has utilizado puntos y comas? Pues porque no es necesario, ¿no? Eh, muy bien. Ahí está. Entonces, este, he cambiado el, el estado a falso de la propiedad de isRunning. Y ahora, para poner el cronómetro a cero, pues lo único que yo tendría que hacer acá en el else es decirle mediante el método set state que me modifique la propiedad start a cero y la propiedad current a cero y con eso eh, pues prácticamente estaríamos eh, terminando la programación de nuestro, eh, de nuestro cronómetro, ¿no? Entonces, eh, pues ya nada más sería cuestión de eh, ver qué es lo que está pasando. Igual y como ya hice muchos cambios, lo que voy a hacer es eh, detener y volver a correr el, el yarn serve. ¿vale? Y mientras se vuelve a compilar el servidor, eh, voy a revisar si hay algún eh, comentario. Eh, por acá dicen, yo pensé que los puntos y comas eran propio de la sintaxis de JSX, no, realmente es eh, cuestión de JavaScript. Y bueno, si estás eh, utilizando puntos y comas, bueno, pues síguelos usando. Si, si te sientes cómodo, nada más es una cuestión de estándar que ya no es necesaria. Sale, este, eh, por acá, eh, pues creo que estaban comentando sobre, si, siguen hablando mucho de Visual Studio Code, comparativas de React. Sale, eh, por acá Rodolfo va llegando. Bueno, recuerda que después esto estará... Colgado en YouTube, entonces no te preocupes. Ah, miren, ya levantó nuestro nuestro cronómetro, ¿no? Y entonces a ver, vamos a ver si es cierto. Iniciar. Y ahí está. Miren, incluso ahí se ven los milisegundos, ¿no? Corriendo un poquito más rápido. Y por ejemplo, yo tengo esto también lo vamos a ver en el curso, ¿no? Tanto para Firefox como para Chrome está una extensión que se llama React Developers Tools. Que lo que hace es agregarte una pestañita aquí, donde se va viendo, tienes una pestaña que se llama React. Y miren, aquí se está conectando a la app. Y vean cómo aquí incluso estamos viendo la manipulación de los, del state y las propiedades. no En este caso, vean cómo el current es un timestamp que está corriendo. no Aquí yo detengo el cronómetro. Y acuérdense, cuando detengo el cronómetro la primera vez, lo único que hace es modificar, detiene el, el, el clear interval, limpia el, el set interval. Y cambia la propiedad de is running a false. Entonces miren, detener. Ahí está. Exactamente, ¿no? Is running a false. ¿Qué pasa si yo vuelvo a presionar otra vez el botón handle stop? Ahora lo va a poner a cero. Eso significa que start y current se van a ir a cero. Fíjense, si yo presiono el botón detener, miren, acá en el estado hemos visto que current y start se fueron a cero. Y nuevamente, iniciar. Y ahí tenemos nuestro cronómetro. Y a grandes rasgos, digo sin mucha explicación porque eh, me, me centré más en, en poder codear, muchas veces en estos talleres eh, les gusta que codiemos más que hablemos, ¿no? Entonces traté de hacer eso, pero estuvimos viendo como la corrida básica, los conceptos básicos de React, ¿no? Estuve manejando propiedades, estados, eh, les hablé de los, de los dos tipos de componentes que hay, los stateful y los stateless. Organicé mi. La estructura de la carpeta está perfectamente organizada porque yo pude haber hecho todo aquí en el método render, ¿no? Pero traté de que, aunque es un ejercicio pequeño, a aplicar las buenas prácticas de React desde un inicio, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Me encantaría verlos el día martes eh, en el inicio del curso de React JS desde cero. Y pues nada, no sé si el mudo. Álvaro o Felipe, este todavía sí, siguen. ¿no? Hola hola hola, se me escucha. Sí, sí. Al fin. Parece que sí, a ver que nos confirmen ellos. Ah, se si me escuchas tú, me escuchan ellos, ¿no? Sí, pero ya ves que luego maldito internet. <laughs> no sé qué habrá pasado. Me escuchan, hola hola. Escuchan a Álvaro, chicos. Sí, Danilo aquí ya nos confirma que sí, sí, Jesús. Ah, ok. Perfecto. Ok, perdón, tuve que desaparecer porque no sé qué pasaba. Pero bueno, ya vieron más o menos lo que se puede hacer con React y más que más que ver lo que se hace con React es cómo, ¿no? Cómo se hace. Exacto, porque muchas veces es justamente ese detalle. Yo cuando me enfrenté a aprender React, o sea, veía como cosas. Muchos, a lo mejor, este tutoriales, eh, blogs, se centran en la programación, pero por ejemplo, un detalle muy importante que por ahí hablaban es la configuración, ¿no? O sea, Webpack, de verdad, configurarlo bien es, es una patada en los huevos, ¿no? Pero bueno, de eso ya hablaremos en el curso. Les, de, les proporcionaré también mi, este React Boilerplate que tengo yo para iniciar proyectos, también se los voy a compartir, ¿no? Entonces, bueno. Eh, esto nada más era como la probadita para que ustedes vean, pero la probadita bien hecha, ¿no? Porque eso nada más de este hablar de las propiedades del estado, este los eventos y ya, pues, o sea, es como lo básico, ¿no? Pero, pero lo básico también tiene que ser hecho bien. Correcto. Entonces, yo nos vemos este martes a las 5 de la tarde de Perú en el inicio del curso de Riyaki, y es desde cero. Los esperamos. Además, recuerden que estamos con un montón de cosas. Ahorita, ahorita nada más en minutos. Eh, ahorita nada más cerramos esta emisión y comenzamos la otra con Beto Quiroga, que va, que va a ser un taller también de Drupal, porque el curso Drupal desde cero viene este lunes también. Recuerden que Drupal es un CMS que a la vez puede ser usado como framework de desarrollo porque está basado en Symfony, así que sigue todas las buenas prácticas del desarrollo moderno con PHP. Esa es su principal ventaja, no. Lo puedes usar de cualquiera de las dos maneras y eh, además ayer terminó el curso Android desde cero con el profesor José Luján. Hicimos una app que llevó completamente desde cero, enseñándote todos los conceptos de Android, enseñándote cómo hacer tu aplicación respetando las pautas del Material Design y terminó el curso subiendo esta app al Google Play Store. Así que el tema es que como ya terminó el curso, ustedes pueden inscribirse ahora con un descuento súper, súper grande. Es 37.5% de descuento, para ser exactos. Y... Hijo, eh... <laughs> está gritando por allá. Y este... Y bueno, 37.5% de descuento válido hasta mañana al mediodía Perú. Mañana al mediodía Perú hacemos un sorteo porque también hay un post que ustedes pueden compartir. Váyanse a escuela.digital/android, escuela android y arriba van a encontrar un link a un post de Facebook que deben compartir. Si pasamos de los 100 compartidos hacemos el sorteo y si no pues en vano es, ¿no? Eh, no vamos a hacer pues un sorteo si lo comparten seis personas, ¿no? Pues, sí, sí. Ya dependen ustedes, empezar a pasarle la voz a sus amigos, a sus contactos, para que compartan este post de Facebook y hagamos el sábado al mediodía el sorteo. Aprovechen porque luego el curso vuelve a su precio normal y ya saben cómo es la historia la gente que nos sigue. Este es el momento para tomar el curso Android desde cero si te lo perdiste en vivo, ¿ok? Muchas gracias, John. Algo final. No de qué. No, nada. Los espero el martes para aprender React JS desde cero fantástico y conmigo también en, en tres horas con el final del curso ya escribí desde cero estoy muerto de cansancio y esa clase tiene tiene toda la pinta por el temario de demorar cuatro horitas fuck ay álvaro eres un un intenso ya veía que ha visto mis clases como duran bueno Listo amigos, muchas gracias, muchas gracias John, nos vemos el martes y nos vemos mañana, nos vemos ahorita nada más, ahorita nada más en el taller de Drupal y luego en el eh, taller y uh, ya saben toda la historia. Chao, chao, gracias, chao. Bye, cuídense.